rebeldes, ni putas, ni sumisas. Gemalienas, lo leí estando en la India, por cierto, y para mí fue un despertar al feminismo. Fiti Fitipaldis, porque cada vez que me subo al coche lo pito mucho. Me gusta muchísimo también el de Rosalén. Aunque últimamente estoy escuchando mucho un chaval que se llama Camilo, un secador de pelo. Sí, sería eso. Me crié en la peluquería de mi madre y desde bebé nos tenían la cuna a mi hermano y a mí allí, Serafín. Me he enganchado a This Is Us mogollón a ser presentadora de televisión otra vez. Sí, a eso jugaba cuando era pequeña en la peluquería de mi madre, con los cepillos. Al colo de mi abuela. En Ferrol el colo son las piernas, el regazo. Pantín. Una aldea en la que mis padres nos llevaban a pasar todos los veranos, porque tienen allí una casita. Que estamos todos ya a salvo, que nos vamos a curar, que esta pandemia se va a acabar. Probablemente ese. Y que el protagonista de This Is Us me está siguiendo. No me cabe duda de que lo mejor es la gente, por nuestra diversidad. Lo peor de nuestro país ha sido no remontar el vuelo después de Franco, porque no nos han dado las herramientas, porque mataron a muchos profesores de la escuela libre, porque se nos deben lecciones de historia y porque hemos retrocedido una barbaridad con la dictadura de Franco. Cada vez nos están haciendo la piel más dura y, por otro lado, cuanto más nos dicen eso de calladita estás más guapa, más feas queremos ser. Ese fue el juego de la derecha extrema y la no tan extrema en España, que las mujeres nos apoyamos, que las mujeres nos respaldamos y que nos ayudamos, y seguiremos haciéndolo pese a quien pese. Que la empatía se contagie tanto como el coronavirus. Lao Tse, que dice: mantente flexible y seguirás recto. Cuanto más te agachas, más se te ve el culo.